Muy bien, podemos tomar asiento. Seguidamente, y para dar inicio a este acto, tenemos las palabras de bienvenida de la señora Lilia Briones Bermúdez, quien es la coordinadora de la Comisión del Festival de Organizaciones de Barra del Colorado. Muy buenos días, tenga todo estimado público y compañeros de la universidad. Bueno, les agradezco la presencia de todos y especialmente a la CRIM, que nos ha dado esta oportunidad de celebrar el primer festival de organizaciones. Esperamos que no sea el último y les deseamos, bueno, que todos estén contentos y disfruten todas las actividades que tenemos parte del día de hoy, tanto como mañana y el domingo también, ¿verdad? Porque esto es para toda la comunidad y que vea que trabajamos en grupo y todo es posible. Gracias a todos los compañeros y a disfrutar, se ha dicho, esta actividad, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias y ese aplauso caluroso para doña Lilia. Seguidamente tendremos las palabras de la joven Angeli Fernández Zambrano, quien es presidente del gobierno estudiantil del colegio, o más bien del Liceo Colorado. Buenas, público, organizadores y universidades. Hoy en la inauguración del Festival de Organizaciones para el Colorado, que es de suma importancia para la juventud, ya que nos enseña a cómo organizarnos y llevar una buena coordinación en cada acto que tengamos en nuestro pueblo. Podemos aprender a ser responsables para hacer el mañana de un barrio del Colorado mejor, más organizado, más responsables cada día, más conscientes de lo que hacemos. Y este proyecto para este pueblo nos ayuda a que personas de otros lugares o que de otras zonas conozcan nuestras culturas y que también nos enseñen de ellos. Gracias por estar presentes. Gracias. Gracias, joven, y el aplauso caluroso también para esta joven estudiante, dirigente estudiantil. Seguidamente tendremos las palabras del señor Jesús Chávez Vidaurre, quien es presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Colorado. Bueno, muy buenos días, estimado público presente. Quiero dar una calurosa bienvenida a todos los compañeros de las universidades que nos están ayudando en este proyecto. Sabemos que este proyecto es de vital importancia para nuestra comunidad, ya que a través de él y por medio de la red, pues nos daremos a conocer no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Nosotros somos una comunidad que siempre hemos estado invisibilizados dentro del sistema estatal, pero creemos que esta es la oportunidad para podernos dar a conocer, que conozcan nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, y esperamos que todos los que nos acompañan hoy se lleven una muy buena y calurosa imagen de lo que es la representación de Barra del Colorado. Esperamos que todos los que están aquí disfruten mucho de las actividades que se realizarán en estos días y que la próxima gente que está, mucha gente que está por venir todavía, pues que también disfruten de igual manera. Muchas gracias a todos. Gracias, don Jesús, y el aplauso caluroso también para él. Bien, seguidamente vamos a tener una presentación cultural, un baile de los niños del kinder de Colorado. Es un calipso y se titula El Negrito. Así que les ruego, en breves instantes están haciendo la conexión respectiva para que podamos tener esa hermosa presentación artística de El Negrito.
viendo para allá. Creo. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Tuve tu coquito, tuve dinero en el mercado si estaba barato. Cuidado, tumba el coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa el coco. Óigame, mi negrita, yo te llevo un rinconcito. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa el coco. Porque quiero darte un besito, rico, rico, sabrosito. Cuidado. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado, yo a ti no te tumbe el coco. Ahí gritaba la negrita. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. No, que no me tumbe el coco, por favor, mi coquito. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Y si quieres mi negrita, llevo un rinconcito. Cuidado,
Bien, fuerte el aplauso para ese grupo de niños del Kinder de Barrio Colorado y para la niña Carolina que los preparó. Linda, linda presentación, muchas gracias. Me dicen que hay... Bueno, mientras tenemos... una segunda presentación. ¿Ya tiene la música? Bien, entonces vamos a ver una segunda presentación de estos dos artistas que tenemos hoy acá de este grupo lindísimo de Barra del Colorado. Entonces, seguidamente vamos a ver esta otra presentación. No es la limón, limón es el agua fluida. No es like limón, limón es el land of freedom. Anywhere you go, you might need ripe up and limón. Anywhere you go, you might need ripe up and limón. And a body, no way like limón, limón is the land of freedom. No way like limón, limón is the land of freedom. In the fiesta time, the people them are coming from all about. When they reach in Limón, they don't want to let the town at all. No way like Limón, Limón is the land of freedom. No way like Limón, Limón is the land of freedom. Anywhere you go, you might need right back and Limón. Anywhere you go, you might need right back and Limón. No way like limón, limón is the land of freedom. No way like limón, limón is the land of freedom. No way like limón, limón is the land of freedom. No way like limón, limón is the land of freedom. You go to Panama, you go to San Jose, you go to New York, but your mind is right back on limón. And the body, no way like limón, limón is the land of freedom. No way like limón, limón is the land of freedom. Anywhere you go, your mind is right back on limón. Anywhere you go, my need right back on limón. No way like limón, limón is the land of freedom. No way like limón, limón is the land of freedom. I'm in the man. No way like limón, ay, ay, ay. Limón is the land of freedom. I'm in the man. No way like limón, ay, ay, ay. Limón is the land of freedom. I'm in the man. No way like limón, limón is the land of freedom. You go to Panama, you go to San Jose,
You go to New York, but your mind is right back on Limón, on my body. No way like Limón, Limón is the land of freedom. I'm a man lad. No way like Limón, I'm a man. Limón is the land of freedom. I'm a man. No way like Limón, Limón is the land of freedom. I'm a man. No way like Limón, Limón is the land of freedom. I'm a man. No way like Limón, Limón is the land of freedom. I'm a man. No way like Limón, Limón is the land of freedom. No way like Limón, Limón is the land of freedom. No way like Limón. Jump. Bueno, sí, preciosa presentación. Vamos a darles a todos ellos un calurosísimo aplauso de nuevo. Un caluroso aplauso para esos grandes artistas de Barra del Colorado. Bien, quiero informarles a toda la comunidad de Barra que este evento se está transmitiendo al mundo entero hoy, precisamente por la vía de ondauned.com. Acá estos jóvenes que están acá están transmitiéndole al mundo lo que hoy está ocurriendo aquí en Barra de Colorado. Repito, cualquier persona que quiera ingresar a internet puede ver la transmisión a través de ondauned.com, a través de internet. Bien, vamos a continuar con el programa. Hace aproximadamente unos 25 años tuve unos alumnos de Barra del Colorado. Eran varios. En ese entonces teníamos una residencia estudiantil allá en el Colegio Técnico Profesional de Pocosí y ellos radicaban ahí. Son varios y para no cometer el error de olvidar alguno, no lo voy a mencionar. Pero desde ese entonces tuve la oportunidad de venir a conocer esa bellísima este bellísimo pueblo, esta bellísima comunidad. Posteriormente tuve la oportunidad de coordinar un programa con la UNED a través del Instituto de Capacitación y Formación Municipal, del cual hoy acá está presente don Rafael López, y también forma parte de ese grupo el compañero Joel Cajina. En esa función que me tocó desempeñar en algún momento, planteé la necesidad de que la UNED como institución y posteriormente otras universidades pudieran ingresar a una comunidad tan linda, pero con tanto requerimiento, con tantas necesidades como Barra del Colorado. Y yo quiero decirles hoy que realmente me siento muy complacido y muy orgulloso de estar en este evento, porque no me cabe la menor duda de que la semilla que se sembró y que se ha venido sembrando y que se continúa sembrando y cuidando tiene y va a continuar teniendo frutos. Hoy, precisamente, la CRI, como le llamamos, está apoyando, continúa apoyando, ha venido capacitando gente. Y yo quiero presentarle seguidamente, precisamente, a uno de los representantes, don Rafael López Alfaro, coordina el eje de redes comunales de la Iniciativa Interuniversitaria de Desarrollo Regional, y es quien se va a dirigir a nosotros a partir de este momento con un mensaje de lo que es el trabajo que ha venido haciendo el sistema interuniversitario acá en Barrio Colorado y también de lo que va a continuar haciendo. Don Rafael, por favor, le escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos los pobladores de Barrio Colorado. Un saludo a los compañeros de la mesa que nos honra con su presencia también, de parte de la Iniciativa de Empoderamiento
de grupos comunales de Barrio Colorado, de la Comisión Interuniversitaria del CONARE, que precisamente somos los que venimos desarrollando este tipo de iniciativas. Un saludo obviamente a nuestros compañeros de la iniciativa, a Chi, a Leide, al compañero Joel, que ahí anda haciendo trabajo de apoyo y logístico precisamente para que muchas cosas que están detrás de esas palabras y de nosotros se puedan hacer posible, y podamos precisamente en estos dos días de convivio de organizaciones llevar un mensaje de que el pueblo de Barrio Colorado es visible, y es visible para las universidades, y es visible precisamente para salir adelante con muchos requerimientos y muchos proyectos que tenemos adelante. Eso es posible si o solo si los juntamos, si o solo si las instituciones que tienen inversión directa en esta comunidad se juntan con las universidades, se juntan con la comunidad, con los grupos organizados, y logramos sacar adelante procesos y proyectos de carácter humano, de carácter de salud, de carácter de emprendimientos para jóvenes. Aquí hay un quilate de procesos, hay una perla todavía que tenemos de pulir más, en función de que tenemos una serie de posibilidades que están ahí a la par, pero eso es posible alcanzarlas si logramos organizarnos, si logramos precisamente a partir de estas iniciativas juntar redes comunales que nos permitan juntar esfuerzos entre Barra Sur, Barra Norte, Puerto Lindo y La Brava, las comunidades circunvecinas, incluyendo un proceso que iniciamos hace un año y resto con los compañeros de Delta. Y obviamente que esto implica juntar esfuerzos a nivel del cantón y a nivel de la provincia. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos como iniciativa, como universidad. Son más las necesidades y requerimientos que tenemos que los recursos. Pero yo creo que ejemplo de eso, de hacer cosas con pocos recursos, pero con mucha gana, con mucha mística, son estas actividades de estos tres días. Aquí los pocos recursos que hemos tenido desde las universidades y desde la comunidad y de instituciones que han venido apoyando, se demuestran precisamente con la gran cantidad de actividades que están programadas. Yo creo que ese esfuerzo permite trabajar a nivel de la comunidad, y quiero invitarlos para dos actividades también que tenemos muy importantes para el día de hoy. De 3 a 6 de la tarde vamos a hacer un foro sobre redes comunales y desarrollo local, y además al final del foro vamos a hacer un lanzamiento de un video. El video se llama Entre las venas del Colorado. Precisamente es un video que con mucho cariño se ha producido para que ustedes se vean y vean precisamente a esa gente linda, a esa gente joven, a esos niños que esperan un mejor futuro de este pueblo. Y bajo esa lógica hay un compromiso que seguir continuando esto desde las universidades públicas. Y eso es un esfuerzo no solo de una. Aquí estamos apostando las 4 universidades públicas: la UNED, el Tecnológico, la UCR y la Nacional. Ese esfuerzo es un esfuerzo que queremos precisamente con los fondos de recursos públicos, de los impuestos de cada uno de nosotros, se puedan traer y invertir acá. Ese es el compromiso que tenemos, y el compromiso es seguir incidiendo entre las instituciones del Estado que tienen que hacer desarrollo en Barrio Colorado, y desarrollo sostenible, desarrollo recogiendo la idiosincrasia y obviamente recogiendo precisamente esos valores que demuestran estos niños, esos talentos, y que precisamente esos talentos se puedan seguir quedando en Barrio Colorado desarrollándose, no solo como estudiantes, sino ojalá generar fuentes de empleo en procesos más cercanos, y que eso garantice que la gente del lugar se quede viviendo en su hábitat. Es una de las necesidades y uno de los proyectos que tenemos. Yo, como dice don Heriberto, no quisiera decir nombres, pero sí quiero decir que detrás de estas actividades hay muchas organizaciones en Barra. A uno le sorprende el nivel de organización que hay acá, el nivel de compromiso, el nivel de solidaridad. Precisamente lo que decía don Jesús, llevarnos esa imagen de la comunidad. Ya precisamente los que hemos estado viniendo de hace rato tenemos una imagen linda, y por eso tenemos un compromiso mayor con ustedes, y que precisamente esas actividades del fin de semana nos permitan hacer unión comunal, y que esa unión comunal se demuestre en proyectos de desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, don Rafael. Fuerte el aplauso para él también. Vamos a rogarle a todos los presentes en este acto que nos mantengamos hasta el final. Es una actividad muy bonita y yo diría que una actividad histórica también para Barra del Colorado. Yo quiero recalcar algo que nos planteó la joven estudiante hace un ratito en su intervención. En sus palabras ella nos decía que una de las cosas importantes que sentían ellos como jóvenes era la necesidad de la integración de las diferentes organizaciones que precisamente hoy estamos celebrando acá. Y es que el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las comunidades, solo se logra con el compromiso de todos, pero es fundamental el trabajo en equipo. Y es así como entonces las distintas organizaciones se incorporan a la lucha por el desarrollo de un pueblo. Ojalá que cualquier división que pueda haber habido en el pasado sea historia, y que podamos entonces, o que puedan todas las organizaciones del Colorado Norte, de Colorado Sur, incluso, ¿por qué no?, del Distrito de Colorado como un todo, trabajar en equipo en pro de la mejora de sus comunidades. Se les recuerda a todos que la organización de este evento, de este festival, ha dispuesto unas lanchas que están trasladando a la gente del sur para el norte y del norte para el sur, con el objeto de que todos puedan participar. Y entonces, lo único que se recomienda es que sean en grupos, porque los recursos son limitados, así se nos ha informado, muy limitados los recursos de combustible, y entonces que puedan participar de las actividades de acá y a las actividades de allá todos. Así que va a haber servicio de transporte y lancha en grupos. Yo entiendo que se está haciendo casi que de acuerdo a la circunstancia, porque se había hablado de que más o menos cada hora, pero solamente se recomienda que sean en grupos, no una persona individual, porque eso aumenta el costo. Seguidamente tenemos la participación de don Edgar Chacón Morales por la coordinación de la regionalización interuniversitaria, lo que conocemos como CRI, y que es precisamente este grupo formado por las cuatro universidades públicas, valga decir, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica, que han hecho posible el trabajo en este pueblo, en esta comunidad, y que continúan haciendo posible con los recursos que aportan las distintas capacitaciones y el fortalecimiento de los distintos proyectos. Vamos entonces a escuchar las palabras del representante de la CRI, don Edgar Chacón Morales. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Consejo Nacional de Rectores, de la Comisión de Regionalización Interuniversitaria para la Región Huetara Atlántica, del Programa de Regionalización Interuniversitaria Nacional, les agradezco mucho su presencia, su participación en la organización de esas actividades, al equipo interuniversitario de la iniciativa, conformado por Rafa, por Shirley, por Lady, por Joel, por Diego, Esteban, que hoy no se encuentran acá presentes, todo el trabajo que han realizado. Muy especialmente a la gente de la comunidad, a la gente organizada de la comunidad, a Carlos, a Jesús, a Lilia, a los jóvenes, a todos y todas las que trabajan acá, llevando esto adelante, y sin quienes, sin su participación, esto no saldría adelante. Y una vez más, en un toque de alegría, quiero decir que a Lilia, a Zulangi y a Jesús, como que les tocó en seco hablar. A mí me tocó hablar después de la participación de los niños y las niñas del grupo. Entonces uno está como más contento, como más tranquilo, ¿verdad? Como más aceitado para hablar. Después de ver eso, la persona que no se emocione, que no se alegre, bueno, que los vuelva a ver para que se alegre. Entonces yo tuve esa alegría. Este festival de organizaciones,
como ya se dijo, es una semilla entre otras que deje frutos, y esperamos que el segundo festival de organizaciones, ojalá ya fuera la comunidad en su totalidad la que lo organice, la que lo lleve a cabo, siempre con el apoyo de las universidades. Ese es el mensaje también que queremos dejar. Las universidades públicas estamos presentes acá y estaremos presentes siempre que podamos, pero siempre de la mano con la comunidad. Sin la comunidad nada es sostenible. Entonces ese trabajo conjunto es una de las semillas también que se ha sembrado y que está dando frutos. Gracias. Gracias, don Edgar. El aplauso cariñoso para usted también. Bien, les recordamos que hay muchas actividades y que este evento se enriquece con su participación. No hay otra forma. El sacrificio que hacen las universidades, el sacrificio que están haciendo el equipo de trabajo organizador, es mucho y es importante que sea aprovechado por todos ustedes. Les vamos a recordar que de 1 a 2:30 hay música y juegos infantiles, que a la 1 también hay kayak, aquí dice 3, bien, se me está indicando que hay un muy buen premio para el concurso de kayak, una noche con todo incluido. ¿Para cuántos? Dos personas allá en un hotel en la Argentina de Pocora, un hotel de montaña, de modo que hay un muy buen premio con todo pago. Reitero, actividad académica a las 3 de la tarde, redes comunales en el desarrollo local a las 6, hay un pasacalle recorrido por la comunidad de Barra de Colorado Norte a las 8. En fin, hay suficientes actividades para todos, para el disfrute de todos, y les invitamos cordialmente a que puedan participar de todos esos eventos. Seguidamente vamos a tener, después de sacar la bandera, después de terminar la parte protocolaria, para que no se nos retire nadie, vamos a tener una actividad muy bonita que ya se la voy a anunciar. Pero para finiquitar esta parte formal, dando por inaugurado este evento, vamos entonces a proceder con el respeto que nos merecen nuestros símbolos nacionales, a ponernos de pie para hacer la salida de nuestra bandera nacional. A mí me encanta viajar. Dale tranquilidad. Bueno, sí, pueden tomar asiento, tranquilos, la parte protocolaria ha concluido, pero vamos a continuar con una actividad que estoy seguro les va a gustar muchísimo. Tenemos una presentación de la compañía de títeres errantes Errabundo Pelele.
Está entonces con nosotros. ¿Qué se me hizo? Está cambiando. Solo en breves momentos entonces vamos a tener una muy bonita presentación de la compañía de títeres errantes Errabundo Pelele, en cuestión de momentos. Le recordamos también que hay una serie de kioscos con información, con actividades muy bonitas, que les van a estar brindando a todos ustedes información de lo que se está haciendo tanto en esta comunidad como en otras, de modo que los invitamos a participar entonces de los distintos kioscos, a pasar, porque ahí les van a atender y les van a brindar mucha información. En el momento que se